Quien es profesora investigadora de la Unidad de Azcapotzalco, la UAM Azcapotzalco, en la licenciatura de arquitectura, cuenta con maestría en diseño en la línea de arquitectura bioclimática en temas relacionados con certificaciones de las edificaciones sustentables. Eh, los temas en los que se especializa es paisaje sonoro, en confort acústico, el ruido urbano ambiental, entre otros. Es miembro activo del ADAC. Que es el área de investigación de análisis y diseño acústico, donde ha participado en diversos proyectos como el mapa de ruido y en proyectos de investigación relacionados con acústica arquitectónica. Eh, con ustedes, la profesora Silvia García Martínez, con la ponencia La imagen sonora del espacio público. Gracias, buenas tardes. ¿Sí se escucha hasta allá atrás? Ok, perfecto. Eh, bueno, lo que les voy a presentar ahora es parte de la investigación que estoy desarrollando en el posgrado que me encuentro, digamos, ahorita estudiando, que corresponde al posgrado de estudios urbanos. Por lo tanto, tiene un poco más de intención hacia ciertas cualidades teóricas, pero también, digamos, eh, mi formación un poquito más técnica y, digamos, dentro del área de, de, de acústica. Entonces, eh, es más que nada el planteamiento ahorita inicial que tengo de la, de la propuesta de este concepto de la imagen sonora. Este concepto eh, me interesó mucho abordarlo desde el punto de vista de cómo nosotros entendemos los sonidos de la ciudad, no. Mucho se habla del de ruido y la contaminación acústica, pero cómo es realmente que las personas eh, lo, lo, lo entienden, cómo reciben toda esa digamos, información inmensa que existe en las ciudades y cómo nos afecta digamos, en nuestras actividades o cómo transforma nuestras conductas. Es decir, si el ambiente sonoro me funciona o más bien me hace eh, cambiar de, de, de alguna actitud o conducta hacia algún espacio. Eh, digamos que eh, la importancia de, de estos temas que, que estoy proponiendo en estudios urbanos que normalmente no se consideran estos temas de, del sonido y por lo tanto es muy importante eh, irlos eh, in, integrando y, y, y pues proponerlos porque realmente eh, digamos que en estos grupos de estudio son temas todavía nuevos y que no están digamos atacando de, de la manera que se debería de, de ver desde un inicio de la, desde la planeación urbana eh, realmente el título de esta investigación hasta por el momento es El rol de la imagen sonora en la aceptación y la usabilidad en el, eh, del espacio público. Eh, mencionándoles un poco, digamos, de, de la teoría eh, que estoy tomando como referencia. Eh, más que nada me fui directamente al concepto de, de imagen no pero no como esta imagen física o esta forma visual sino más bien el que es la, la imagen ambiental es decir, al, eh, a la hora de que nosotros vamos a determinado espacio, tenemos una serie de información que mi mente está procesando. Son, son imágenes, es luz, es sonido. Digamos que todos los aspectos multisensoriales me están llegando y yo estoy recibiendo y lo estoy transformando en una imagen mental. Ajá. Eh, para esto, digamos que mi principal referente es Kevin Lynch, que como la mayoría de ustedes arquitectos eh, conocen un, un urbanista estadounidense en el cual yo retomo, digamos, la manera en cómo él entiende o hace entender la ciudad desde el punto de vista de la imagen urbana. Pero digamos que eh, lo hacen únicamente desde la manera visual, no tanto, digamos, dejando de lado los demás sentidos, únicamente se, se enfoca hacia, hacia lo visual. Eh, de, de, digamos que de este autor yo retomo tres conceptos principales, que son el de la identidad, la estructura y el significado. Digamos que cuestiones de, de identidad, como ustedes saben, pues es que la, la imagen debe de, de ser reconocible, eh, perdón, los sonidos debieran de ser reconocibles o las imágenes eh, respecto a otras. En cuanto a los significados, pues digamos que los objetos me están generando algún significado, que me están generando alguna emoción, digamos, eh, puede ser positiva o negativa, eso, eso depende. Y eh, en cuanto a la estructura, pues es esta relación espacial conforme al observador y los objetos. Entonces, no es nada más que yo me encuentre en un objeto, sino obviamente está delimitado y yo me relaciono y obviamente todo interviene, eh, las alturas, eh, la configuración o la morfología urbana, etc. Eh, uno de los conceptos que también maneja este autor, Kevin Lynch, es el de imaginabilidad. Eh, digamos que esta es eh, lo, le ataña la propiedad de, de algunos objetos de cómo suscitan una imagen hacia el observador, y esto tiene que ver en cuanto a la forma, el color, la disposición, eh, etcétera, ¿no? Digamos que toda todo lo que yo, esa información yo la estoy transformando a manera de imágenes mentales, lo que les comentaba a un inicio, ¿no? Y bueno, también existe esta predominancia siempre a lo visual, como arquitectos como Palashma, que maneja más acá eh, la maestra Laura, pero digamos que eh, siempre se da esa tendencia más hacia, hacia lo visual y no tanto a, a, a los demás sentidos. Entonces, eh, una de las propuestas es ver, eh, como les decía, este concepto de la imagen sonora, trasladarlo a los sonidos, eh, pero digamos que no es un concepto que yo haya inventado, sino más bien lo estoy retomando para la aplicación en el espacio público. ¿no? Entonces, eh, por ahí de los años 40 se encuentra un lingüista que hace la primera referencia hacia lo que es la, la imagen acústica. Y digamos que no es este proceso físico, no como los ingenieros lo, lo, lo manejan, sino más bien es esa huella psíquica y es la representación que de él nos da tes testimonio de nuestros sentidos. Digamos que la imagen es sensorial. Otros autores, eh, como lo, el filósofo de luz por ahí de los años 80. Eh, lo menciona más hacia el estudio de cine, es decir, eh, cuando eh, se encontraba o sea, el cine mudo, ¿cómo era toda esta musicalización y este diseño de sonidos para generarle al espectador algún sentimiento y que fuera entendiendo la, la, la película, ¿no? Si es algo gracioso el tipo de música o si es algo triste, igual haciendo variación, pero digamos, es eh, ahí donde él lo, lo, lo empieza a tomar como un concepto teórico, ¿no? Este concepto de lo parlante. Y por ahí también de los años 90, Valsebre eh, lo menciona más en el discurso radiofónico. Es decir, es, eh, ¿qué es lo que está pasando, digamos, con la imagen sonora en el radio? Yo tengo un, eh, determinada información también diseñada, lo, la palabra, espacios en silencio, eh, digamos que los efectos sonoros que también se generan en el radio, obviamente son con la intención de que todos los radioescuchas eh, les genere algo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo lo que estoy proponiendo yo es que esta imagen sonora, eh, con, tomando de, de referente a lo que me dijo Kevin Lynch, trasladarlo hacia los sonidos, ¿no? Es decir, la estructura sonora, la identidad sonora y el significado sonoro. Ahorita, eh, más adelante, eh, ahondaré un poco más en, en, en el tema. Entonces, esta imagen sonora, eh, yo propongo que se debe de estudiar desde dos puntos de vista, desde dos enfoques, el carácter objetivo y el subjetivo. Eh, digamos que esta relación que tiene que tener, digamos, con datos más gruesos de, del espacio, la configuración, etcétera, o también de, de, de nosotros cómo, cómo hacemos para, para tener estos registros sonoros a través de, de las mediciones acústicas, el análisis de todos estos parámetros, etcétera. Eh, y también la, la relación de, de los parámetros psicoacústicos. ¿no? Entonces, esas serían como las principales temáticas dentro de, de, de mi carácter objetivo. Y en el carácter subjetivo, pues, más bien eh, estudiar qué, lo, qué es lo que pasa con estos significados que les está generando a las personas. Si eh, les genera algún eh, sentimiento, alguna emoción, si los hace, digamos, cambiar su conducta. Y por último, la, la identidad sonora, que bueno son estos conjuntos de sonidos característicos de determinado espacio. ¿No? Yo puedo a lo mejor tener una referencia de cómo son los sonidos en, en, en una plaza, en un parque, en un lago, etcétera. Y bueno, la, el estudio de estos tres grandes factores pues me va a dar eh, digamos la, eh, la, eh, digamos un análisis más profundo de si los espacios eh, se utilizan o si son aceptados por las personas y también si las personas eh, generan este sentimiento de apropiación del espacio. Que puede también pasar lo contrario, ¿no? O sea, a lo mejor el conjunto de sonidos hace que yo genere un rechazo en ese espacio y simplemente pues dejo de, de, de ir a, a ahí. Eh, para ya, digamos, eh, cerrar un poco este tema de, de la imagen sonora, eh, eh, se los puedo poner en este ejemplo, que a lo mejor es un poco más sensible, pero si yo les mencionara el término de la, de la alarma sísmica, todos eh, tenemos, digamos, ya ese referente de, después de lo que nos pasó en, en septiembre, ¿no? También nuestros amigos eh, de, de Chile. Digamos que si... Sin necesidad de yo ponerles ese sonido, nosotros podamos tener un referente y también me está generando algo, ¿no? Yo empiezo a sentirme algo estresada o con nerviosismo, etcétera, y me está generando algo sin necesidad de estarlo escuchando. Pero como ya es un referente de una experiencia previa, entonces eh, yo ya lo relaciono y, y, y lo entiendo y me genera algo, ¿no? Entonces, básicamente, la, el concepto de la imagen sonora lo propongo como esta imagen mental de alguna experiencia sonora representativa y que a cada persona le sobreviene ante un estímulo sonoro. Eh, algunas de las preguntas a las que he llegado con esta investigación es si es el ambiente sonoro un factor determinante y que me permite modificar las condiciones de uso. ¿no? A lo mejor ahí las personas se sienten eh, ahuyentadas o al contrario, me invita a participar en las actividades que se desempeñan en, en, en el espacio público. Eh, también me interesa saber si es posible evaluar la percepción del ambiente sonoro a través de este concepto de las imágenes sonoras, como ya se los explicaba. Eh, eh, ¿Y cuáles son estas formas de evaluar las respuestas humanas perceptuales del ambiente sonoro en el espacio público? Entonces, mostrándoles un poquito más eh, de las estrategias de, de investigación y mis variables de, de análisis, las dividí en tres grandes aspectos, que son lo, lo espacial o morfológico, lo social y el ambiente sonoro. En cuanto a lo espacial, pues es lo que normalmente nosotros como arquitectos ya manejamos, ¿no? que es lo morfológico, el análisis del sitio, eh, cuáles son las actividades que se generan en determinados espacios, o el contexto histórico urbano, los usos de suelo, el equipamiento urbano y el equipamiento Urbano sensible, etcétera. Es decir, el análisis más eh, arquitectónico urbano de, de ese espacio. El social, pues ahí viene, digamos, más el, eh, las variables demográficas, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de usuario que asisten a, a determinado espacio? Si son vendedores eh, ambulantes, si son comerciantes, si son personas que nada más están de paso, o personas que se tienen que quedar en el espacio, o personas que deciden nada más asistir a, 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 al espacio sin hacer para realizar alguna actividad. Eh, y, y bueno, todo esto está regido por la temporalidad. Nosotros, como bien sabemos, en esta gran ciudad, pues existen, y en todas las ciudades existen, eh, condicionantes como los días entre semana, los horarios. Cuando estamos aquí en hora pico, pues obviamente todas las condiciones cambian. También los sábados es, eh, digamos, cuestiones diferentes, o los días domingos, pues también podemos nosotros ver una cierta tranquilidad en, en nuestras vialidades, ¿no? Pero digamos que también. Eh, existe esta variable que me va a generar eh, otras categorías de, de análisis. Y bueno, para hacer un poquito más énfasis en mi última variable, que es esta evaluación del ambiente sonoro. Eh, les explico un poquito para, para los estudiantes. Eh, nosotros necesitamos hacer análisis de sitio, necesitamos eh, realizar mediciones acústicas con el sonómetro, necesitamos realizar registros sonoros como lo estábamos haciendo ayer con la cabeza vía oral, es decir, eh, de dos, dos canales como nosotros escuchamos. Eh, con la intención de después procesarlas en el laboratorio, eh, a su vez necesitamos hacer también mapeos. Como arquitectos visuales, digamos, necesitamos eh, hacer la representación gráfica de toda esta información, además del análisis de esos datos que yo ya estoy registrando. Para para este entendido tengo que hacer trabajo, digamos, en, en el sitio y trabajo en laboratorio. Y bueno, esta sería como la parte del carácter objetivo que estoy proponiendo para, para el análisis. Eh, en cuanto a la imagen sonora, digamos, esta contribución sería más hacia la parte subjetiva. Ajá. Todo, toda esta información o todo este análisis que, que estoy por realizar, pues también la voy a corroborar y contrarrestar con, eh, con encuestas de, de percepción, ¿no? Eh, pero estas encuestas vamos a ver ahorita eh, cómo las dividí y también, digamos, mapas cognitivos, es decir, eh, estas mapas de representación que las personas eh, libremente pueden realizar eh, durante la entrevista. Para el caso de las encuestas, eh, normalmente nosotros como estudiosos de, del ambiente sonoro necesitamos saber cuál es la opinión de las personas. Y pues normalmente sabemos que existe una tendencia a preguntar si un sonido es molesto, no molesto, si es agradable, etc. Pero digamos que no, no, no vamos más allá. Entonces, eh, necesito hacer, digamos, encuestas eh, perceptuales en el sitio, hablando de ruidos molestos. Eh, ¿Y qué es lo que yo necesito identificar? Pues estas formas de, de percibir y evaluar el ambiente sonoro y sus efectos en la usabilidad del espacio por parte de las personas. Eh, digamos que el diseño que también estoy proponiendo es más enfocado hacia la memoria sonora, tiene que ver con el recuerdo, lo que les mencionaba de mi concepto de, de imagen sonora. Entonces, eh, estas encuestas pueden ser aplicables eh, fuera del sitio, no necesariamente eh, tienen que, te, tengo que tener ahí a los encuestadores o a, o a mí haciendo preguntas eh, sobre el ambiente sonoro, porque autores como Schaffer... Eh, no, no, nos han también como dado esa referencia que a lo mejor las personas eh, muestran cierta inclinación. Ante algún evento que pueda pasar, por ejemplo, si yo les preguntara ahorita cómo es la acústica de este espacio, qué sonidos alcanzan a escuchar, pues a lo mejor alguien va a decir, no me gusta porque pasaron muchas sirenas, pero digamos que es lo que está pasando realmente en el momento. Quizás ahorita hubo un accidente, pero no es así siempre. Entonces no quiero, digamos, mal malinfluenciarlos a la hora de que me contesten esas encuestas, porque finalmente las personas tienen un significado de ese espacio, si, han, si digamos, tienen o frecuentan ese espacio, saben por qué. Que regresan y tienen un entendido más general de, de lo que está pasando a los alrededores. Eh, digamos que para estas encuestas igual eh, eh, existe eh, o estoy proponiendo un análisis de, de, desde mis grandes variables, que es la estructura sonora, que tiene que ver ahí como más eh, las actividades que se realizan en un espacio, cómo las personas evalúan el, el ambiente sonoro o, o cuáles son las principales fuentes sonoras. Eh, en la parte, digamos, de significado sonoro, pues sí necesito saber si las personas tienen ahí una experiencia positiva o negativa, si, las, eh, si a las personas se les produce alguna sensación o emoción de determinado sonido que está pasando, o, eh, no sé, si existen también esos lazos emocionales, ¿no? Como sabemos que la, la música principalmente me genera lazos eh, eh, emocionales que... Que, bueno, son prácticamente un poco más subjetivos y difíciles de medir, pero bueno. Entonces, eh, mi otro grande rubro es la identidad sonora. Eh, aquí uno de eh, los autores eh, es Sergio Tamayo, eh, donde digamos lo divide en reconocimiento, pertenencia, permanencia y vinculación, ¿no? Pero igual es todo siempre, digamos, del espacio, pero na nadie eh, lo toma de qué está pasando con los sonidos. Entonces, también la idea es como trasladarlos hacia la parte sonora. ¿No? Eh, si estos sonidos son fáciles de reconocer o identificar entre los sonidos que se generan en, en, en otras zonas o si, eh, si no sé algunos de los sonidos me hacen permanecer en, en determinado espacio. Entonces, bueno, todo, todas estas, eh, digamos, grandes variables eh, um, me permiten ya hacer un estudio un poquito más profundo de lo que es, digamos, la memoria sonora, ¿no? Es decir, lo que les explicaba esos significados que me está generando eh, a, a, al, al ya vivir o al tener una experiencia en determinado espacio. Y bueno, si voy a tener alguna eh, modificación, digamos, en cuanto a la usabilidad, ¿no? También no, no me interesa tener el eh, digamos la experiencia de las personas que han visitado únicamente una vez el espacio, ¿no? Sino más bien alguien que ya lo haya visitado frecuentemente y a qué, y a qué, se, qué, qué es lo que hace ahí, ¿no? Todas las variables sociales. Eh, digamos que todo eso obviamente lo necesito analizar eh, en mi estudio del de caso. Eh, para eso lo voy a hacer en el parque Lincoln en la zona eh, poniente de la ciudad, en la delegación eh, Miguel Hidalgo, no sé si todos eh, lo ubiquen. Es un parque urbano eh, que, donde se presentan diferentes características. Eh, entonces, eh, este parque, eh, o, o también conocido como el Parque de los Espejos, tiene una distribución lineal. En él encontramos, por ejemplo, la Torre del Reloj, Todos ubicamos el símbolo de, del metro, entonces es un hito importante en esa zona y a lo mejor no como, eh, digamos, cuestiones sonoras, a menos de que haya un, un ambiente o, o algún evento que se esté realizando ahí en esa zona. ¿no? Eh, también tenemos una zona que es de patinaje o de la zona donde es libre de, para, los, eh, para los perros, los espejos de agua, que bueno, eso también genera significados para las personas eh, de, de tranquilidad. Eh, hay un espacio cultural, hay un aviario, donde obviamente ahí tenemos muchas aves cantando, además de las que están libres. Tenemos una zona de juegos infantiles. Tenemos un teatro al aire libre, el Teatro Ángela Peralta, que ahorita está en, en modificaciones estructurales, pero bueno, ahí también es un punto importante. Y eh, digamos que todo esto, si lo trasladáramos a, a la identificación de las principales fuentes sonoras, ahí vamos a ver que además de las que tenemos en el parque, también existe de este lado... una serie de, de comercios. Entonces, todos esos comercios, algunos nocturnos, algunos de la tarde, otros para los domingos, obviamente también me están generando sonidos y pueden llegar a ser sonidos molestos, además de los de las vialidades. Eh, hay sonidos obviamente más agradables como las zonas más tranquilas. Aquí señalé únicamente los sonidos eh, más fuertes o más perturbadores que se pudieran localizar hacia la parte visual. Entonces ahí es donde me va a interesar saber hacia qué, cuál es la predominancia que tienen lo, lo, los usuarios sobre el espacio. Eh, entonces, también a, a la hora de trasladar estos principales conceptos de, de Lynch o lo, los componentes eh, de estructura, significado e identidad, yo puedo entender de una manera más profunda las condiciones del espacio físicamente y también, digamos, las respuestas que tienen las personas hacia determinados ambientes sonoros. Y bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Pues desde la, la memoria el, y el recuerdo de experiencias pre, previas con este concepto de, de la imagen sonora. Eh, y por último, bueno, evaluar el ambiente sonoro desde esta dimensión perceptual, pues me va a permitir profundizar en este análisis de cómo influye el sonido en estas interacciones y comportamientos humanos en el espacio público. Y así yo puedo eh, resaltar esta importancia de por qué conviene estudiar el paisaje sonoro desde la planeación urbana, ¿no? Y, y, y empezar a integrarlo en estos, en estos estudios en vez de dejarlo de lado. Y bueno, por mi parte sería todo. Gracias.